La llamada de la selva. Viaje el que nos ha propuesto Ekaterina. Risto hace el aplauso lento tan característico de decir sí. Esto me ha gustado. Ekaterina, cuando en este jurado exigimos innovación, yo al menos me refiero exactamente a lo que acabas de hacer en el escenario. Innovación es esto. I más D más Ekaterina. Pues yo no sé lo que viste. Has cogido un tema archiconocido y lo has llevado a otro lugar que me ha dejado diciendo esto ya lo había oído, pero es distinto. Y de esto va God Talent, de ser distinto. Aquí, amigos, ser distinto tiene premio. Ekaterina, a mí me ha encantado. Yo me estaba imaginando, o sea, con tu voz al principio, en plan, pues estar en la película de Avatar. Lo único que me ha chocado ha sido los Sweet Dreams, de repente, porque me ha devuelto a lo de ahora. Pero es que es verdad que tu voz es tan mágica que da igual, podrías cantar cualquier cosa. Gracias. Ekaterina, yo describiría toda tu actuación como hipnótica. Me quedé contigo mirándote, escuchándote, sintiendo todo lo que ibas haciendo con la voz. Te estaría escuchando horas, de verdad. Gracias. Muchas gracias. se lo doy yo. Yo lo he flipado, o sea, porque tienes una voz espectacular, se me han puesto los pelos de punta, pero hay algo que no encuentro el momento del día en el que escuchar algo así. Yo estoy en casa, le doy al play y oigo. Y digo, la puerta se está cerrando un poco, en serio, y hay una corriente de aire. Nada, Flo, que es una canción. Flo, vamos a ver. Risto, por favor, asesórame porque estoy un poco perdido. Te asesoro enseguida. Para mí es un sí. Gracias. Un sí, así que, Flo, ya has oído lo que te ha dicho Risto. Vamos, Flo. No, para mí es un no, lo siento. No encuentro el momento para oírlo, es que no... Flo no ha conectado con el New Age. No es de New Age, él es más de Old Age. No lo encuentro, lo siento. ¿Para ti eso sí? Sí. Sí. Cuidado que Paula está con la manita tonta, ¿eh? Paula está con la manita tonta. No, vamos a ver, no nos volvamos locos, Pero vamos a ver, estamos locos, pase de oro. ¡Pase de oro! Pero vamos a ver, estamos locos, o sea, esto, vamos a ver, esto es algo muy serio. Perdón, yo no digo que ella... ¿Se puede sentar usted, caballero? Ekaterina. Qué flipao. Atención. Es increíble lo que haces. ¡Pase de oro! De Paula Echevarría. Cómo me gusta que las historias acaben bien. Enhorabuena. Muy bien, Lau. Enhorabuena.